pues entrando en reliegos. Hemos salido de Mansilla de las mulas. Vengo acompañado con dos chicas de Barcelona. A las 6 de la mañana exactas. Hasta aquí de un tirón. La verdad es que tampoco ha sido nada duro. De todas formas pensábamos que hoy nos caería muchísima agua. Y el tramo desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media que son ahora, lo hemos hecho de una forma bastante cómoda. Hemos venido hablando, arreglando el mundo, y la verdad que muy bien. Ahora, a ver, haremos una paradita, o bien en este pueblo, o bien en el siguiente, a ver qué vemos abierto. Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Bueno, pues ya hemos salido de reliegos. Dirección Mansilla de las Mulas. Hemos desayunado justo a la entrada. Cervecita sin alcohol. El alcohol lo dejaremos para cuando lleguemos a León. Que los vinos y las tapitas van a caer fijas. Y mi tostito de tortilla de patata no estaba mal. Aunque hay que reconocer que a mí me sale mejor. Pero bueno, no estaba mal. Decentita, la señora muy amable. Rozaba un poco el peloteo, pero no llegaba tanto. La verdad es que era una señora bastante amable. Y quería comentar algunas cosas con respecto al día de ayer. A ver, ayer cuando llegamos al albergue del Burgo Ranero, yo he dormido en el municipal. Es una antigua casa, más que un antiguo albergue, fue transformado en albergue. Una antigua casa que era la casa del cura y es de adobe. Es una casa que se ha mantenido tal y como estaba antes. Se han ido haciendo las remodelaciones necesarias para convertirlo en albergue de peregrinos. Es una casa de adobe de las casas castellanas. Bueno, perdón, en este caso leonesas. Que estamos en la zona de León. Y estaba o acababa de entrar el hospitalero voluntario nuevo, un señor canadiense bastante mayorcito, pero con muy buena voluntad y una sonrisa que llenaba la sala. Un tío encantador, lo tengo que reconocer. Me ha parecido una persona maravillosa, con mucha predisposición a echar una mano a todas las personas que pasábamos por allí, que es lo que normalmente buscas cuando vas a albergues de estos. El hospitalero voluntario sea una persona que de verdad hace las cosas porque le gusta. Pero a su lado había otro. Y si uno era blanco, el otro era negro. Claro, llegué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me identifiqué como colega suyo. Yo también soy hospitalero voluntario. Y como que al otro eso no le gustó mucho. No sé el motivo, no entiendo el porqué. Única y exclusivamente me estaba identificando para que entendiera que hacíamos una labor igual y que les entendía perfectamente cuál era su trabajo, por tener un poquito más de cercanía. Y ya le noté que la cara como que se le cambiaba. Incluso el señor canadiense, cuando me apuntó, el otro me dijo, ven, ven conmigo. Me lleva para arriba, para las habitaciones que están arriba. Tiene cuatro. Dos las utilizan para las chicas y dos para los chicos. Y me mete en una y me dice, esta de aquí al lado es de chicas y ahí no puedes entrar. Tú en esa. Bueno, a mí donde me pongas me parece bien. No te lo voy a discutir. Y me da una litera de arriba. Tampoco se lo voy a discutir. No me importa. Pero coño, justo cuando salgo de la habitación me doy cuenta que en la habitación de al lado están dando camas bajas. Dices, no te he caído bien, ¿verdad? Ya, no fue otra cosa, es que no le he caído bien. Pero a ver, señores, eso no se hace. Luego, por lo que anduve indagando, parece ser que este es el coordinador de la federación que se encarga de ir mirando que los hospitaleros voluntarios pues estén cumpliendo su función. Pero si el primero que tiene que cumplir la función en condiciones es él, si era un estirado y un importancioso, y se me ocurren cosas peores.
A ver, caballero, por si alguna vez ves este vídeo, sé un poco más humilde, coño, que nuestro trabajo, echando una mano a los demás, no tiene que pasar por encima de los demás, sino todo lo contrario. Dices, bueno, así van las cosas. Pero bueno, por suerte, esto única y exclusivamente son pequeñas anécdotas de todo lo que pasa, porque la mayoría de las personas que están aquí echando una mano, intentando que el camino se convierta en un sitio acogedor, lo hacen y lo hacen muy bien. Pues otra cosa, ayer enfrente del albergue hay dos establecimientos. En este pueblo los establecimientos están peleados entre ellos. En vez de echarse una mano, lo que se hacen es poner zancadillas. Tiene tela, ¿eh? O sea, una de mis compañeras de viaje, las dos, perdón, habían reservado una habitación de hotel y les llama a la señora a medio camino diciendo que había llegado allí una mochila de una persona que no tenía reserva. Esta chica, Lidia, le dice que llamó el día 3 para hacer la confirmación, que la reserva la hizo por internet y la verdad que traía toda la documentación correcta, nos la enseñó a nosotros y bien. Bueno, esto es una equivocación o un fallo por parte del establecimiento. En estos casos, tal y como marca la normativa, están obligados a echarte una mano y recolocarte en otro sitio, porque el fallo ha sido suyo. Ah, pues, ni corta ni perezosa, le dijo la señora que se buscara la vida, que ya no tenía por qué andar llamando a otros sitios, que no le importaba. Y el problema es que entre los mismos establecimientos del pueblo no se hablan, están peleados. En vez de echarse una mano, que tendría que ser lo lógico, unos a otros, funcionan de esa forma. Qué triste. La verdad es que qué triste que estén así. Nosotros estábamos en el que hay más al norte, enfrente, el que está justo enfrente, estaba yo. Ellas luego consiguieron habitación en ese también. Por cierto, hasta más barata que la que habían contratado. Y estábamos el que está justo enfrente del albergue de peregrinos. Y luego estuvimos comiendo y cenando. Y tenían contratado a un chaval marroquí de muy buena predisposición. El chaval muy amable, correcto, con una sonrisa todo el rato. Daba gusto tratar con él. Y viene coincidiendo con nosotros un chico alto con una melena que yo diría que le llega aproximadamente hasta el culo, bigote y barba que tampoco se quedan cortas, parece que sea Jesucristo Superstar sin haber pasado por la peluquería, y se le acerca y le dice, oye, ¿tú de dónde eres? Y le dice el chaval, de Marruecos. Y dice, ah, ya decía yo, porque tienes un español malísimo. Mira, mira, tú eres tonto, tío. Y perdona la expresión, que es que se me ocurren más gordas. Tú eres tonto de verdad. Eso no se le dice a nadie. El chaval se esfuerza por intentar hablar un idioma que no es el suyo, que seguro que sabe hasta inglés, y está aquí poniéndote la mejor sonrisa que tiene y puteándose. Y que valga la expresión, porque a su familia la tiene allí y él le ha tocado venir a trabajar a otro país que no es el suyo. Y nos habla, yo lo encontré, a ver, tiene su acento marroquí, por supuesto, pero lo encontré que habla un español perfecto. ¿Qué expresión es esa? Tú, esos aires, ¿de dónde los has sacado? Eso no se hace, hombre. Eso no está bien. Más cosas. En el pueblo hay una tiendecita, la Tienda del Sol se llama, que parece ser que la han abierto hace poco, porque antiguamente había otra tienda, pero los dueños se han jubilado y estas personas eran andaluces de Málaga, o creo que eran de Málaga o de por ahí. Perdonen si ven el vídeo y no detecto exactamente de dónde era. Quiero, si no eran de Málaga, eran de Cádiz, de por allí. Una pareja encantadora, pero encantadora. Lidia se había quedado, bueno, no había traído capelina,
y le dije, probablemente en la tienda tengan, porque en estas tiendecitas suelen tener todo lo que a nosotros nos hace falta. Y nos acercamos a la tienda y la señora dijo, sí, sí, tengo, no hay problema. Cuando va a la caja, resulta que no le quedaba ninguna. Las había vendido todas ese mismo día, todas las capelinas que le quedaban, porque amenazaban agua. De hecho, hoy amenazaban agua, pero de momento no ha caído ni una gota. Y aunque el cielo está cubierto, no tiene pintas de que vaya a llover. Creo que nos va a respetar el agua hasta que lleguemos a León. Esperemos, toquemos madera y a ver qué pasa. Total que la señora de la tienda le supo mal y dijo, espera, que vamos a intentarle darle una solución. Y le dio una bolsa industrial y otra bolsa de basura un poquito más pequeña para que se la pusiera en la cabeza y le funcionara como capucha. Bueno, no se preocupe, ¿cuánto es? Nada, nada, faltaría más. Ha sido un fallo no tener más. Amables, pero amables a más no poder. Encantadores los señores, el señor y la señora. Espero que el estar tratando con el peregrino todos los días, porque es duro. Aquí pasan personas que se hacen muy poco cargo de las cosas, son muy poco empáticas. Y espero que estas personas no pierdan sus sonrisas. La tienda se llama La Tienda del Sol. Son encantadores. Me gusta volver a encontrar gente por el camino que de verdad tienen espíritu, que de verdad, como dije antes, igual que el hospitalero canadiense, son personas que vienen aquí con una sonrisa en la cara y una mentalidad de ayuda a los demás. Es cuando de verdad te apetece volver a poner los pies por aquí, porque te contagias de todas esas cosas y vuelves para casa pensando que la humanidad aún vale la pena. Otra cosa más. A Lidia le encantan los gatos. Les tiene un cariño especial a este tipo de bichos. A ver, yo ni mucho ni poco. Yo los animales me gustan, pero son una gran responsabilidad. O sea, un animal no es un juguete ni va a pilas. No se le puede apagar y dejarlo en un rincón y cuando te apetezca jugar con él. Es un ser vivo. Por tanto, yo no soy amigo de tener animales en casa porque no quiero responsabilidades. Y porque además les coges cariño, coño. Y cuando les coges cariño, ellos se van antes que tú. Y luego pillas unos berrinches de mil demonios y te pasas unas temporadas con la moral por los suelos. Y prefiero evitarlo. Solución, no tener bichos. Ella tiene. Pero aparte de tener bichos, los gatos le encantan. Y anoche nos pusieron una sopa para cenar y teníamos a un gato en la ventana. Bueno, pues le sacó el plato a la sopa y le dio el plato a la sopa para que se lo comiera. Dejó el plato, el gato, limpio, pero limpio, como si hubiera salido del lavavajillas. Daba gusto verlo. Luego no vino a pedirnos más, se lo comió y se marchó. Muy majete, el gato. Pensando en ti, y en mi reloj todas las horas mi pasar, ¿por qué te vas? Todas las veces en mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Bueno, pues estoy en el albergue, en el jardín, justo a la entrada de Mansilla de las Mulas. Me he tenido que quedar aquí porque he tenido un pequeño contratiempo. Me he quedado mis bastones justo a la entrada de Reliegos. Si fueran unos bastones de los que compras en un bazar oriental, pues ningún problema, tiras para adelante y yo te comprarás otros. Pero estos son bastones de 4 posiciones. Son de los caros. Total, que entre una cosa y otra pensaba volverme a por ellos con un taxi y demás. A esta gente la conozco, algunas veces me he quedado a dormir aquí, a comer. Tienen muy buena cocina, la verdad que sí. Y me ha dicho ella, no te preocupes, que esto te lo soluciono yo. Ha llamado al taxista, le ha dicho al taxista que recoja los palos, que me los traigan hasta aquí.
En cuanto me lleguen los palos, lo que voy a hacer es decirle al taxista que hay mosquitos. Decirle al taxista que, por favor, si me puede llevar hasta donde están mis compañeros, haré 5 o 6 kilómetros para pillarlos y tirar para adelante. ¿Qué vamos a hacerle? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas del reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas de mi amor, se irán contigo. Y a punto de llegar al albergue de peregrinos. El albergue de peregrinos municipal en León ya no existe. Se cerró ya hace algunos años y hace las veces una residencia de estudiantes, San Francisco de Asís. Me quedan 300 metros. Hemos decidido todos irnos a comer y lo que vamos a hacer es dejar los trastos, tiraos, me cambio la camiseta y salimos tumbando a comer alguna cosa. La verdad es que tengo bastante hambre, porque hoy se habían puesto todas las cosas en contra. Que si me dejo los palos, que el taxista para pillarlos no venía, que si el que me tenía que traer los palos no aparecía. Entre una cosa y otra, a Lidia le empezó a doler la rodilla, porque tiene el menisco roto. Yo decía, joder. Bueno, de todas formas, para llegar hasta aquí hemos hecho 38 kilómetros hoy, o sea que no es moco de pavo. Yo entre una cosa y otra he hecho un poquito menos, porque me he tenido que quedar esperando a que me dieran los bastones, que me los dejé en el pueblo, me los ha traído el que va repartiendo las mochilas en la furgoneta, pero ya está, y estoy a 200 metros a duras penas de la residencia de estudiantes San Francisco de Asís, para dejar los trastos, irme a tomar una cervecita, que creo que hoy nos la hemos merecido bien. Gracias.